Buenísimo, maestro. Un gustazo. Bien, bien. Contanos un poquito qué, de dónde sos. Bueno, soy de la Sierra de Córdoba, sí. Me dedico a hacer lutería africana, sí. Uh-huh. Y bueno, siempre investigando las raíces, ¿no? De, uh-huh, de los instrumentos ancestrales, así. Bueno, tratando de siempre absorber, así, de lo que es lo, las raíces, ¿no? Así, lutería, así, originaria, ¿no? Claro. Como, así... Esto es una marimba, ¿no? ¿No es cierto? Este sería el abuelo del xilofón. Ajá. Sería el balafón, ¿no? Balafón. La marimba sería como primo hermano de... Ah, mira. Sí, la marimba varía con que son cañas y una especie de madera del Caribe, así, que la chonta. Así. Claro. ¿Y qué otros instrumentos? Estuvimos viendo recién el de cuerdas. El... Sí, hicimos un trueque ahí con un hermano que hace ropa y un poco de money. Y, ¿cómo es que se llama el...? Ese es el goni. El goni. Es una arpita chica de 6 cuerdas, en pentatónico de mí, simple. Sí. Y bueno, fue ahí dado al hermano, así que siempre le gustan los instrumentos. Claro. Sí. ¿Y vos haces de percusión, de cuerda y qué otros instrumentos sabés hacer? Y de tambor hice un tiempo. Ajá. Allí con tambores tradicionales, así, bongó, tambores nayabingi también, que son de la cultura rastafari. Siempre, bueno, haciendo de todo, claro, un poco. Ahora estoy haciendo más accesorios. Ajá. ¿Y la gente cómo puede encontrarte en internet? O sea, en Facebook, sí, como Ras Maca, Ras Maca Seca. Ajá. Ahí me puedo encontrar. Y después estoy en... ¿Y algún contacto, algún teléfono si quieres dejar? También, sí. ¿Está todo ahí en la página? Sí, está todo ahí, o si no, en la Feria de la Cañada. La Feria de la Cañada en Córdoba. Sí. Ahí. Así, mira. Sí. ¿Y el nombre tuyo? En Maca, en mi apodo, y Matías. Sí. Ajá, Maca, dale. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias. ¿Todo bien? Este lo tengo en 5.